Bienvenidos a Sábados con Adriana. El día de hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso fettuccine Alfredo. Comencemos. Vamos a utilizar la pasta fettuccine. Vamos a utilizar un poquito de pimienta, queso romano, 3 cucharadas de mantequilla y esto es como medio litro de crema de leche. Aquí tengo una taza de crema de leche y si de pronto me hace falta voy a echar un poquito más, pero aquí es una taza, voy a utilizar una taza de crema de leche. Un poquito de perejil, eso sí es al gusto, y un poquito de sal. Comencemos. Vamos a colocar a hacer las pastas. Primero colocamos agua en la olla y le coloqué un poco de aceite. También le vamos a colocar un poquito de sal a la pasta. Entonces le colocamos el agua, poquito de aceite y le voy a colocar un poquito de sal. Vamos a esperar a que hierva y cuando esté hirviendo, entonces vamos a colocar las pastas en el agua. En este momento vamos a hacer la salsa Alfredo. Les voy a enseñar a hacer la salsa Alfredo. Vamos a colocar primero la mantequilla. Recuerde que aquí hay 3 cucharadas grandes de mantequilla. Las colocamos con el fogón bajito para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. En un medio bajo está el calor de la estufa. Vamos a esperar a que se nos derrita un poco para poder agregar la crema. Que ya en este punto le vamos a agregar la crema. Le voy a agregar una taza. Vamos a revolver hasta que estas dos se integren bien. Nos vamos a dar cuenta cuando se integran bien. Y ahora le voy a agregar la otra taza. Son 2 tazas de crema de leche por 3 cucharaditas con 3 cucharaditas de mantequilla. Esta salsa que vamos a hacer la vamos a utilizar para el paquete de pastas que vamos a hacer. Cuando vamos a los restaurantes y pedimos salsa Alfredo, las pasticas con salsa Alfredo son bien ricas y son bien caritas también. Entonces así podemos hacer para todos los de la casa. Y sale barata y es sencilla hacerla. Bueno, vamos a esperar unos minuticos y luego les muestro cómo va quedando para poder agregarle el queso. En este punto que ya está integrada lo que es la mantequilla y la crema, vamos a agregar lo que es el queso y seguimos revolviendo. Vamos a agregar todo el queso. La idea es que la salsa no quede ni muy líquida ni muy espesa, que quede con una buena consistencia para que le dé un buen sabor a la pasta. Ya el queso también se está integrando. Vamos a probar para ver qué tal está de sal y cuánto le vamos a agregar. Recuerden que la sal es al gusto. Vamos a agregarle una pizquita. Y le vamos a agregar lo que es la pimienta. Le voy a agregar un poquito de ajo en polvo para que le dé un toque a la salsa mediterránea, que se quede bien gustosito, pero polvo de ajo. Entonces ustedes le agregan, depende como les guste el ajo, una media cucharadita pequeña. Se me había olvidado mostrarlos en los ingredientes, pero siquiera que ahí se los muestro para que no se les vaya a olvidar a ustedes también. En este momento ya está nuestra salsa. La voy a sacar para agregarle lo que es el perejil, para que el color del perejil no se pierda, para que el color del verde del perejil no se pierda y le dé ese tono bonito. Ahora el agua está hirviendo, vamos a agregar la pasta. Vamos a hundirla y dejar que ella esté más o menos por ahí unos 10 minutos, se deja y ya está. Listo.
el plato del fettuccine alfredo, coloqué unos camarones adornando el fettuccine. Ustedes lo pueden hacer con camarones, con pollo, con lo que ustedes deseen. Yo no le coloqué en la salsa los camarones para que no les quite el sabor al fettuccine, que es un sabor muy delicioso, pero ustedes lo pueden hacer, ya eso es al gusto. Espero que les haya gustado el plato de hoy, espero que lo disfruten con sus familias, recuerden compartir, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, que estoy en Instagram, y nos vemos el próximo sábado. Bye.